¿Qué tal, juego amigos? Bienvenidos a un unboxing más. Hoy tenemos nada más y nada menos que la versión retro de Transformers. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Pues vamos a comenzar. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que... Hola, yo soy Ricardo Méndez, asiduo fan de los Transformers desde G1, y no puedo creer que estamos viendo esto en pleno 2019. Después de 35 años de revivir este momento, abrir un juguete totalmente ochentero. Y tal como se presentaron en su momento, bueno, Bumblebee, que era de los pequeños Transformers, venían justamente en Carded, le llaman. Optimus viene distinto, obviamente, porque aquí únicamente tenemos el tráiler. Antes la presentación era mucho más grande porque incluía la caja y los aditamentos como el roller y bueno, la estación de carga y servicio que nunca supimos bien cómo se jugaba. Exactamente. Pero así era. Perfecto, entonces pues vamos a proceder a abrir, pero no sé por cuál comenzamos. Vamos a empezar con Bumblebee. Lo primero que tenemos que apreciar es el cambio de cara. Vean, y de hecho se ve perfecto porque la cara original sí era muy similar a la que está en el dibujo, la que traían los juguetes. Y ahora tiene un diseño de cara muy similar al que siempre se vio en la caricatura. Y ese es un punto importante para definir, para que no te den gato por liebre, ¿no? Claro. O sea, estas son las nuevas versiones. Si te lo quieren vender como vintage, luego lo puedes ver con la... Bueno, vamos a ver varios detalles, ¿no? Pero con la cara podemos ver ahorita eso de entrada. Sí, también otro detalle que está increíble es que le ponen logo retro de Hasbro. Uh-huh. Y por la parte posterior, pues, trae los poderes que antes usábamos una mica roja, ¿no te acuerdas? Para sí, poder... era el elemento decodificador. Exactamente, para poder ver los poderes del personaje. Y aquí viene arte original, que este siempre me ha encantado toda la vida. Así como las instrucciones tan complicadas para transformarlo, ¿eh? Entonces, pues, vamos a abrirlo. Vamos a usar la herramienta unboxeadora. Yo cuente mis juguetes, como por ejemplo los de Star Wars. ¿Los de qué? Los de Star Wars yo generalmente los abría así. Sí. Para que quedara colgando. Y entonces ya lo podía volver a poner, ¿no? ¿Cuáles son tus recuerdos de esta época? Me acuerdo, Ricardo, que eran los juguetes más innovadores que yo había visto en mis pocos años de vida hasta ese momento. Tomando en cuenta que, bueno, partíamos de los Fisher-Price toscos, grandotes. Obviamente ya los juguetes de Star Wars. Para mí el hecho de tener un juguete que cambiara de forma era algo totalmente inimaginable, ¿no? Era el famoso mind-blowing. Sí, igual comparto lo mismo con que tú sentiste. Yo la primera vez que vi un Transformer no di crédito de tener dos juguetes en uno. O sea, de poder transformar en un vehículo, en un tráiler. La primera vez que los vi fue una sensación que gracias ahorita a este aniversario de Transformers vuelvo a replicar esa experiencia. Y pues vamos a verlo. Bueno, obvio, antes, esta estampita no era así, ¿te recuerdas? Es bien curioso porque la original... Ahí la vemos. La primera edición sí era así, era totalmente como plateada. Después, justamente para evitar los famosos knockoffs o las copias, crearon la otra etiqueta que era reactiva el calor. Claro. Para que vieras que es un Transformer original, pero los primeros salieron con esa etiqueta. También no recuerdo la pintura de los faros de la parte trasera. No la recuerdo. De hecho, siento que la parte trasera está como distinta porque, o sea, si lo ves abajo no parece un sedán, un Volkswagen, sino parecería inclusive parece más una carroza. Y yo sí recuerdo que pues era un bocho porque era el bocho, ¿no? Pues sí, ahora vamos a transformarlo. Se gira, se guarda. Ven qué facilidad era transformarlos antes. Miren, ya tenemos el bocho. Esta es como una turbina ahora para darle más punch. Y la defensa también me cuesta trabajo recordar si estaba en gris o en negro. No, era negra. Era negra. Era totalmente, ¿no?, negra, sí. Las llantas son de goma, rines cromados, está igual. Aquí tiene el legal, Tommy China en las dos piernas y Hasbro en serigrafía. Uh-huh. Pero está muy, muy, muy bonito. Y corre re bonito. Ya recordamos a Bumblebee. ¿Y ahora con cuál quieres que sigamos? Ay, ay, ay. Vamos con Optimus. Vamos con Optimus. Tiene todo, de todo, todo el look ochentero. O sea, eso está... Me encanta, me encanta. Obvio, pues aquí ya no trae el decodificador y se puede ver bien el poder. Nos dice que no va a traer la miquita, el celofán rojo para poder... Pero fíjate que si tuviéramos la versión original, veríamos, claro, que es exactamente el mismo diseño, el mismo tamaño de ventana. Obviamente era más grande. Esta es la primera vez que sale esta versión de únicamente el trailer. Y vamos a sacarlo. ¡Tan, tarán!
qué emoción. Y aquí trae sus etiquetas. ¡Wow! O sea, eso sí se agradece. Y también venían en unicel. ¿En unicel? No venían en este... Pues eran el blister, venían en unicel. Y se podía volver a guardar perfectamente nuevamente en la caja. Y era para protegerlos. O sea, trae la imagen, la foto real del producto, ¿sí? Y aquí viene cómo poner las etiquetas. Básicamente son las instrucciones para transformarlo. Y miren, este, sí trae. ¡Ay, se la pusieron! Vamos a ver si reacciona o no. A ver. Se puede comportarla. Con los puños. Pues sí, no se alcanza a ver muy bien, a lo mejor por la luz, pero sí se alcanza a revelar un poco el logo de los Autobots. ¡Qué padre! Y bueno, pues aquí está Optimus. No necesitamos hacer mucho el review de las instrucciones. No. Estas me las sé de memoria. Y aparte la sencillez, está, ¿no? Está bien duro. Fíjate. Y lo que repito, la parte de robots con metal. Estas partes son de metal. Y la parte de la cabina. Y Optimus. La cara es la misma. Le ponemos los puños. Que bueno, venían aparte. Y que además son distintos estos puños. Si ves, tienen como una especie de copa. Y también algo que me llamó mucho la atención, viene con dos. Dos. Oh, si te pierdes. No, son dos. Son distintas. Dos distintas. Este es el diseño tradicional y este es muy similar al de el nuevo. El nuevo. Este está. Qué padre, o sea, qué emoción. A ver, ponlo junto a él. Y vamos a compararlos. Este es un Optimus original. Obviamente, esto era común, ¿no? Debido a los plásticos que se usaban en los años 80, pues todo se pintaba, ¿no? Entonces, siempre era de matriz azul y entonces el cromado era lo primero en desaparecer. Las etiquetas que aquí tenemos, estas son en los pies, estas van en los brazos, en los hombros. Estas son las que van aquí en los brazos y esta va directo al pie. O sea, estas son tipo rodillera. Que este ya no las trae, pero estas van acá. Y no trae esta línea amarilla que tiene aquí este, ya viste. Uh-huh. Pero aquí de este lado, sí es muy similar. Qué curioso, mira. Ahora, sí varía. El puño, este es una réplica hecha en resina de un puño original. Pero a diferencia de estos, que viene así como si ya trajera una copa. Vamos a ponerlo aquí. Ah, ya. Y es que si lo sumes mucho, por eso le pusieron este como accesorio extra para que libre el... Para que libre... Ah, mira, pero en el original sí se lo puedes poner. Sí, entonces debe ser más corta el... Ah, no, es que claro, esa es la versión nueva. Sí. Esa no es la pistola original. Pero viene en la caja, si te fijas, y ahorita que estoy viendo el arte de atrás... Sí, es que siempre trajo esa arma en la... En el de atrás, en la publicidad, viene el arma que... Ahorita se las mostramos, juego amigos. Miren, aquí viene con el arma nueva. Ajá. Uh-huh. Pero esa siempre la trajo, ¿eh? Sí, y de atrás ve el del disco, tiene esta. Ajá, que de hecho esta es con la que venía el juguete. Es que experiencia, ¿no? Estar... Pero esto es un plus, o sea, el que trajera este tipo de arma... Claro. Es lo que te hace ver que también no es una de las versiones nuevas. Ahora, el plástico, respecto a este plástico con ese, ahora sí que tú haces la comparación. Para mí es un plástico mucho más duro, más confiable. Claro. Y el rojo me hace recordar cuando salió Generación 2 a principios de los 90, que ya el plástico no era tan firme, ¿no? A mí se me hacía que no era tan firme. Sí, se siente mejor el plástico. También aquí vienen los legales. No sé cómo vengan los legales aquí atrás. También los incluye. Mira, aquí no tienen legales en la parte posterior. Reacciona mejor. Así, ahí está, que este le falta. Luego reacciona. Veo que están distintas las llantas, ¿no? Pues el dibujo, ¿no? Pues esta es Radial 3 y la... No, pero la marca, ya creo que no encontraron ya de esa marca. Estas dicen... ¿Qué dicen aquí? Fórmula Desert Dog. También estas. Sí, también dice... Fórmula Desert Dog. Ah, mira. Eso sí no me había fijado en ese detalle. Yo jamás en la vida. Hasta ahorita que lo estoy comparando. También las llantas del frente y también trae el mismo... Sí, este sí es sumido. Lo que pasa es que están más detallados, o sea... Ajá. En sí, eso es lo que sucede. Fíjate, yo no le veo ningún legal a este. Ahora, algo que hacía... Bueno, yo hacía en esta época... No sé si era cierto, pero yo guardaba los puños aquí. Sí, ahí es donde van. Sí, aquí es donde van los puños. Siempre han ido aquí los guardamos. Ya los cerramos. Sí, no, este ya está. Ese está totalmente duro,
muy, muy interesante. Repito, el plástico es el que se siente como extraño, pero bueno, sigue siendo Optimus en toda su y las armas, pues sí, no, siguen sin tener dónde ir, ¿no? Los de ahora, pues amigos, miren, este ahí va, voy a echarme un arrancón, muevan este, vean. ¡Qué bonito corre! Sí, apenas así transformado, ¿verdad? Para que vean que... Ahí está, pero también, o sea, se juega perfecto. Bueno, después de 30 y tantos años. O sea, y ahora vamos con... El mismísimo Soundwave. El mismisísimo. Que este sí, la verdad, qué recuerdos. Y bueno, hablando de lo que decías de dos juguetes en uno, tres, este era todavía más emocionante, claro, por los accesorios. Sí, no, y aparte, aquí trae a Buzo, que está aquí. Viene adentro... Viene Laserbeak. O sea, porque Laserbeak es el ahora sí que el águila roja. Es muy curioso. Yo tengo una edición de 25 aniversario de este Soundwave. Ajá. Que fue el que salió cuando... Bueno, fue una exclusiva de Comic-Con esa vez. Wow. Y viene con Buzo también. Y miren nada más. O sea, el detalle de tener las etiquetas nuevas. Wow. Va a haber muchos fans que tienen sus originales que lo van a comprar nada más por las etiquetas, por tener otra vez. Está increíble. Obvio, venía, como les decimos, con Unicel en aquella época. ¡Wow! Ya lo tenemos. A ver si quieres ir sacando los accesorios, porque es mucha información para mí. No saben qué emoción, juego amigos, sentir volver a abrir estos juguetes. Y pues vamos a transformarlo. Y primero se le aprieta el botón, se abre perfectamente. A lo mejor mucha gente no sabe qué es esto. No. Ahorita preguntándome. Muchos juego amigos no saben, pero antes de los dispositivos MP3, de bajar la música por Spotify o cualquier servicio de streaming musical, había unos aparatos que se llamaban Walkman o grabadoras que funcionaban con unos pequeños cassettes. Pero había el cassette normal, que era el Walkman. Y el micro. El que se usaba, que era como para reportero. Uh-huh. Que era el microcassette, que también usaban las oficinas para los dictados y así. Claro. Apenas si se dejó salir eso. Entonces incluso hasta tiene que marca estéreo los canales de las bocinas. R de obvio right y L de left. Botón, porque antes se le apretaba play y rec. Aquí como está encendido, que era para empezar a grabar. Microcassette recorder. Y de hecho, aquí tenemos un microcassette auténtico. Real, para que vean. Vean que sí cabe. A ver, vamos a ver. Yo creo que le queda un poco. No, sí, mira, quedó exactito. Es los cassettes. Eso nunca lo había hecho, ¿sabes? Yo sí lo hice. Qué bárbaro. Los cassettes son del mismo tamaño. Qué y de hecho, increíble. Vean que parece el cassette. O sea, ahí puesto sí parece el cassette. Está. Bueno, de hecho sería así. Ajá. Exactamente, así y sí parece. Este que muchos Walkman incluyen esto, que de hecho esto es como una lengüeta que la puedes poner en tu cinturón para poder para colgarlo. Poderlo hacer portátil, exactamente. Pero además, entonces, ahí tiene el compartimiento para las baterías, donde aquí tenemos los legales, esta vez. Mira, dice, curiosamente dice 1974-1983. Ok, esto quiere decir... o sea, que sí es el molde. Que es el molde original, donde, bueno, incluye unas pilas aquí. Que son las armas. Aquí, bueno, este es acá. Y los podíamos poner aquí. Entonces, que esto simulaba que eran las pilas. Y aquí podías tener a los complementos de tu personaje, ¿no? Entonces, quitamos las pilas ahora sí. Y una de ellas se quedaba tal cual. Ajá, que es la que va en el... Y esta es la que va aquí al lado, que es esta parte de arriba. Pero la otra se extendía. Y entonces le ponías acá su proyectil. Y vamos a dispararlo acá. Este no dispara. Porque antes podías dejar sin ojo a un chamaco, ¿eh? No, este no dispara. Sí trae el botón. Pero no sabemos si trae el resorte para lanzarlo. Si no, no trae el resorte. Ah, sí, no, porque ya los legales cambiaron mucho en... Porque antes corrías el riesgo de sacarle el ojo a tu hermano. Y era permitido. Pero, a ver. Aquí tenemos la pila retro. Esta es una de las pilas originales. Donde no sé si se alcanza a ver, pero ahí hay un resorte. A ver, ponle y dispáralo. En lo que yo mientras transformo a Soundwave. Bueno, ahí sí se sintió, mira. Ahí está, eso, ¿no? Y no, tampoco quiere. Ya hay que ponerle aceite o algo para. Miren, qué fácil era transformarlos. Como bien dice,
Ricardo, las partes de metal, los pies le dan mucha estabilidad a la hora de posarlo. Vean nomás qué bonito está. Y la cabeza es igualita a la de los 80s. A ver, vamos a compararlo con el que tenemos. Aquí tenemos justamente una versión ochentera. Ese sí trae la mica reveladora. Aquí traemos uno de los personajes básicos, que este sería Rumble, aunque en los, bueno, lo conocimos como Rumble en la caricatura, pero en los cartones parece que este es Frenzy. Sí. Bueno, el caso es que va igual. Entonces, igual lo abrimos. Lo transformamos mientras le ponemos, quedan los misiles. El misil. Y obvio, pues traen todas sus etiquetas que pues, ahorita nos las vamos a poner. Porque ya lo tenemos con etiquetas en el otro. Ahí está. A ver, vamos a ver. Este sí trae su pila original. Vean este que bien pasó el año del. Sí se jugó, ahí se ve todo lo holgado que está. Bueno, 30 y tantos años y una infancia bien vivida. Y mientras tanto transformamos el cassette en un águila. O sea, vean qué sencillo era, vean qué chulada. Y había que ponerle los cañones, ya son más cortos. Mientras yo les presumo a Laserbeak de la versión original, pero podemos ver que sí, efectivamente, estos nuevos cañones son más cortos porque los originales, ¿verdad?, tienen hasta el láser más largo que le llega casi a la altura de lo que sería el oído. Uh-huh. Ahí están, ya están los dos. Y como los legales, este sí no trae los legales en la parte. En las alas. En las alas, y a diferencia del vintage, sí. Un regreso a la infancia. Muy grande. Muy grande. No sé qué algo más que quieras agregar. Pues mira, nos ponemos de este lado a los vintage. Y de este lado, tú vienes de este lado. Así. Y las versiones nuevas están acá. Y estos, pues bueno, disponibles en tiendas nuevamente después de 35 años. Y yo estoy, la verdad, muy contento. Y espero que lo sigan haciendo más seguido con tantas líneas que tienen en su poder. Y tantas sí, ¿no?, marcas. Y sobre todo ahora que vienen tantos aniversarios, ¿no? Este son, claro, 35 años de Transformers. No, nada más es por invitarme a abrir mi pasado. Es tan extraño volver a abrir estos juguetes que en su momento hace, pues tal vez no hace 35 años, pero por lo menos hace 30 sí me tocó abrirlos. Sí. Y volver a admirarlos en su gloria original, porque los daños, o sea, esto lo podemos vender ahora como la versión daños de batalla. Y sí, es la versión nueva, ¿no? Exactamente. Pues sí, pues ya esperamos sus comentarios, juego amigos. Pónganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Este fue un unboxing más de Transformers. Estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Le damos las gracias a... Gracias, Ricardo Méndez de Metiche aquí. Y Hugo Andrade, nos despedimos y muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.